¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol legendario, Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. Este partido promete y mucho. Juega hoy Wolves contra Real. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Así va a saltar al campo para el choque de hoy Wolves. Ederson Santana en el arco. Nemanja Vidic trabajará junto a la calidad de Piero Hincapié en defensa. Claude Makélélé para cuidar la mitad de la cancha. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Sobre espacio para avanzar por la banda. Ederson. Goretzka con el balón. Y han perdido la pelota ahora. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. Ha sido muy fácil esa pelota para Ederson. Parecía lejana cuando recién arrancaba todo para este jugador, pero hoy está llegando a los 50 partidos. Eso está claro, son 50 que va a cumplir, no es una cifra mínima. Avanzan decididos, firmes, convencidos los Wolves. Recupera muy bien en su propia área. Ojo que ahí puede llegar. Pego en el palo. Buena pelota y pueden llegar primero. Grandísimo Ederson, cubrió todo el arco. Llueve el córner al centro del área. Viene ahí Ederson, esto sigue. ¡Gol! Se abrió la lata nomás. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió gritando. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Y es que seguimos con el partido 1-0. Giovanni Di Lorenzo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va la pelota al área. Cortando bien ese balón. Bowen. Avanza el Real. Ojo con esta. Se viene el Real. De Bruyne. Ahí está. Otro más
si siguen sumando y van a ampliar la ventaja. Este equipo está imparable. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador está 2-0. Defiende bien para recuperarla. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. ¿Lograrán achicar diferencias? Se va la pelota por el fondo, nos vamos al córner. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Al córner al área. Ahí está, alejando el peligro. Buscan recuperarla, levantan la presión. Se les escapó la chimbomba. Se viene atacando, no está solo. Para recortarla uno. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Tiro de esquina justo al corazón del área. Es sin más, ya no hay más peligro. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Y acá hacia el final de la primera mitad. Ha sido por ahora una mitad solo para la visita. Hoy tuvieron un lucimiento espectacular en el control de la pelota y en el ataque fueron terribles. Y sí, el equipo está cerca del gol. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Ferguson. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Le han entregado 60 segundos más al partido. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Como este de dos partes. Entramos en la segunda mitad por ahora. Real está arriba con una buena diferencia. Ferguson. Goretzka con el balón. Ahí cuenta con apoyo. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Hace bien para guardar esa pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Esa barrida pudo terminar en penal. Consiguen este tiro libre. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Bien salvado el balón. Y este equipo que decide mover el banco. Se viene el tiro de esquina al área. Saca la pelota para alejar el peligro. Buen trabajo del arquero. Leon Goretzka. Le queda todavía media hora al compromiso. ¿Este no lo pueden parar o qué? ¿Se acercarán al rival? Ha conseguido despejar la pelota. Y por ahora sigue con la pelota.
Va bien esa pelota. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardameta! Tenemos cambio ahora en el campo. Al córner al área. Ha parado muy bien el arquero. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Alexander Golovin. Acá están consiguiendo un tiro libre. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¿Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho? Gran pase de esta jugadora. Puede haber gol. Llega muy bien a reventarla. Brillante cambio de juego. Vinic. Sigue Berardi. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá anotar? Arito, ya casi está terminando el partido y el equipo visitante lo está ganando cómodo. Esta gran diferencia que estamos viendo, me parece que la van a poder sostener hasta que termine el partido, ¿eh? El rival lo veo con muy poquita reacción. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Han logrado un tiro libre con esta falta. Balón que llega al área. Le han prohibido pasar nomás. Qué buen pase ha metido. Antonio Candreva. Ahí está el disparo. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Nkunku. Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí está, se termina el partido, la visita.